Pues hoy es martes y como cada martes vamos a escuchar ya el comentario de nuestra colaboradora Esperanza Aguirre. Va a hablar de la alternativa, pero ojo, que no se asuste nadie. Esperanza Aguirre, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Yo es que me quedé ayer preocupada cuando escuché a casi todos los comentaristas decir que no había alternativa. Yo creo que sí la hay. Y es que el Consejo de Ministros del viernes revisó para peor todas las previsiones macroeconómicas del gobierno. Y ante esa mala noticia, lo peor que le puede pasar al gobierno y sobre todo a los ciudadanos es caer en el pesimismo y adoptar una postura fatalista ante las perspectivas poco halagüeñas que se vislumbran. Lo peor es que los ciudadanos piensen que la crisis es tan difícil y complicada que primero se llevó por delante a los socialistas y que ahora el Partido Popular no acierta a remontarla. Lo peor, pues, es que los ciudadanos caigan en la tentación de creer que no hay ninguna alternativa eficiente para salir del hoyo en que está sumida la economía española. Y es lo peor porque sí hay alternativa. Y esa alternativa está en el espíritu y la letra del programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones en noviembre de 2011. Todos los economistas y los políticos están de acuerdo en que el primer paso hacia la recuperación económica tiene que ser la reducción del déficit público. Pero hasta ahora se ha intentado reducir ese déficit aumentando los impuestos. Y la experiencia de estos meses ha demostrado que esas subidas de impuestos no han servido para incrementar los ingresos. Por tanto, ha llegado la hora de explorar la otra variable del déficit, la reducción de los gastos, como estaba previsto en el programa electoral del Partido Popular, con el que consiguió una clamorosa mayoría. Y reducir los gastos supone, en primer lugar, acometer una reforma radical y sin precedentes de las administraciones públicas. Y eso sí que es una alternativa. O sea, que hay alternativa y que además esa alternativa es la del Partido Popular, que la llevaba en su programa y que ha llegado la hora de aplicar. Reducir el peso del sector público para que llegue el dinero a empresarios y a familias, que son los que sacarán a España de la crisis. Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga. La mañana. COPE. Estar informado.